En Almería se cumple el 50 aniversario del rodaje de la película El Bueno, El Feo y El Malo, un film que supuso el estrellato para su protagonista, para Clint Eastwood y para su director, para Sergio Leone. Aficionados a los, eh, las películas del Oeste se han recreado por eso, con este motivo, con este aniversario, escenas en los lugares donde se rodaba la película. El bueno, el feo y el malo cumple 50 años de su rodaje en Almería. Con tal motivo la asociación Tabernas Western Passion ha recreado escenas del film en lugares donde se rodó. Por seguir apostando porque el cine, que es la comarca de Nija, sigue todo adelante y, y por supuesto estamos echando una mano en ello. Además contamos, con, aparte de, de las que tenemos, un grupo de una asociación que tenemos nosotros, la Taberna Western Passion, que hemos apostado, son gente que son aficionados, no, no son profesionales. Hasta Almería se han desplazado a aficionados de Burgos donde se rodó también gran parte de la película. Han reconstruido allí el cementerio de San mi afición a esta película viene más o menos de cuando tenía 13-14 años y me enteré de que se había rodado esa película pues, eh, en tierras burgalesas. Una zona en la que yo había, había recorrido desde, desde mi infancia, había pasado todos los viernes por aquella zona y para mí aquello fue un cambio. Un cambio eh, bueno, la verdad que fue un cambio en mi vida porque cuando me enteré empecé, empecé a buscar información sobre el tema. Con el tiempo, las películas que robaron Sergio León y Kirnis en Almería se han convertido en objeto de culto tuvo muchísima importancia porque terminó de consolidar la provincia de Almería como el paisaje ideal para las películas del llamado oeste europeo y también supuso al mismo tiempo la consolidación de su director de Sergio Leone y de Clint Eastwood que era un desconocido dos años antes cuando hizo por un puñado de dólares y ya cuando terminó el bueno el fiel el malo se convirtió en una gran estrella mundial el bueno, el feo y el malo, la muerte tenía un precio y por un puñado de dólares componen la trilogía del dólar. La Junta y Andalucía Phil Commission acaban de editar una guía para orientar a los turistas atraídos por estas legendarias películas de Sergio Leone. De la magia del cine a la magia de los libros, a la magia de los libros para pequeño, a la de Harry Potter que ha vuelto a hacer acto de presencia y anoche a la hora bruja se presentaba.